Hello everyone, welcome to my channel. Bienvenido todo mundo a mi canal. Alright, I've been trying to do some of these Rite Aid deals. Estaba tratando de hacer algunos de los videos de Rite Aid esta semana que yo hice, pero el teléfono no me estaba trabajando muy bien. So my phone wasn't cooperating. So I have bits and pieces that I gotta put together. Today, I went out to finish off some of my deals. It just did not work out for me. Anyway, let me tell you what I did. Compré dos más de esto, la Garnails, que estaban a $2.99, y nosotros teníamos el cupón ese de $2 off. We had the $2 coupon off of the Garnail. And if you had the video coupon for $1 off, then this would have been a money maker for you. So si tenía el cupón del video, de Rite Aid, que era $1 off uno, y el cupón de $2, te devolvieron para atrás $2, so esto iba a ser un money maker. Si no tenía de eso del video y tenía el cupón de $2, te devolvían para atrás $2, so todavía te salían gratis, porque tú pagabas $2 por cada uno, eso son 99 centavos por cada uno, te devolvían para atrás por cada dos, te devolvían para atrás $2, so te salían gratis. Más si tenía plus ups que quería ajolar, estos te daban para atrás $2 para atrás. Si te gustan estos dulcecitos estaban a $2.29 sin ningún descuento a la tarjeta. If you didn't have no discounts on your card, these candies would have been $2.29 here in Philadelphia, and you got back $2, and you could do four. So I'm gonna show you my card. This card has no discounts. Esta tarjeta no tiene ningún descuento. So si mira aquí, las mentas estaban a $2.29, so me salieron a 29 centavos cada uno. El de ese shampoo yo tenía dos cupones de $2 off por cada uno. Yo usé 11 plus ups. I used $11 in plus ups. Pagué 14 centavos. I paid 14 cents. Y me devolvieron para atrás los $2 para el dulce. $2 para el dulce. $2 para el dulce. Puede ser 4 dulces por tarjeta y los $2 de Garnail, right? So, in this card, I got back ten, and I spent 11 in plus up, which is not bad, because I got four of these mints and the shampoo and the conditioner, and I paid 14 cents out of pocket. So no era nada malo. Y en el World Game ese que se termina esta semana que viene, esta tarjeta ya está a 55 pesos. If you know about the Plus Up Rewards game, if you spend 100, you get 15 back. In this card, I have $55 towards it. Okay, and I got one more week to bring this up to $100. I don't know. I gotta see what I have, and I'm not gonna spend any money from what I got. Now, in my other card, I actually bought some more of these. Compré más de estas mentas, cuatro más. Pues son cuatro por tarjeta. No compré shampoo porque yo estaba tratando de terminar para coger los 15 pesos para atrás. So then I also found, encontré esto. I found these John Frieda's Frizzmus.
Encontré un peeling de 2 pesos encima de esto. Esto está por, and I'll show you my receipt. I went to buy water. That's what I do with my extra. I buy things that I want. So los chavos de más que me dan, yo lo gasto en cosas que yo quiero. So, esto es lo que pasa. Let me see mi recibo. Esta tarjeta es silver. This card is silver. The mousse was $1.52. They took the $2 off Peely. And then I bought some waters. They were a gallon for 95 cents. So I bought a lot of water. And then these mints on a silver card is $2.06. So I paid 6 cents for each of them. And that's not bad. I don't mind paying 6 cents for them. And then I found these Ames. Right? I'll show you the Ames. They were on clearance. There's a lot of Ames on clearance. These Ames, the light pale 100. This one here, 100. Right? And here's the barcode if you need the barcode. Este barcode. Yo compré esta Ame Smart Shade Aging. Right? El Light Pale 100. Esto estaba 75% off en mi tienda. También estaban esta Medium to Light, the 200. Medium to Light. Esto también estaba 75% off. Medium to Light. Y el barcode, en case necesita el barcode, este es el barcode. Ahora te voy a enseñar el recibo. Si mira ahí, el AME estaba $3.52. It was $3.52. Yo usé el cupón que eran 2x5, que era, it was a printable, 2 AMEs for $5 off. It's no longer available on coupon.com. And then on the video values, I only had one $3 off video value with me. Te voy a enseñar el video value. Este es el video value. ¿Verdad? Que es de este mes. Si tiene una tarjeta registered online. So, yo compré 2. Que me salió 7 pesos y 4 centavos. Right? Y le di 8 pesos en cupones. So those 2 AMEs came out to be free. And then I had a dollar off $5 beverage. El cupón ese era para gastar en agua o en cosas que estaba bebiendo. Que it printed, it was a coupon that printed on the bottom of my receipts, like this receipt here. Okay. So era un cupón que me salió debajo. Y pues ahí cogí los 4 cupones de 2 pesos off para los dulces, las mentas, the 2 mints, right? But that's it. So I gave them 15. Sorry about that, my phone is ringing. Alright. I gave them. Yo le di un plus up de 15 pesos. Pagué 50 centavos de mi bolsillo. Me devolvieron para atrás 8 plus ups. But the bad part about this whole game thing is, let me show you. Lo malo de esto plus up rewards juego, míralo ahí. En esta tarjeta yo estoy a 99 pesos y 29 centavos. Para coger otro de 15 pesos. So, I still need 71 cents, right? So, I need 71 cents. Me falta 71 centavos. Y se me olvidó comprar algo.
para conseguir los 71 centavos, para coger los 15 pesos. So, yo lo puedo dejar a mañana porque este juego no se termina. O parar, no sé. No sé si voy para atrás a comprar algo. Como ahora mismo ve, el AME está buy one, get one 50% off. Menú de sale no está para lo que son en clearance. Pero en clearance sale mucho mejor en los cosméticos que tenían. Y había un montón de cosméticos que estaban 75% off. Alright, I will tell you, you should go to their Facebook. Tienen estos cupones en Facebook. Este Dollar Off Garnier tiene esta que es de Garnier, el toilet, que, I mean, de las toallitas de limpiar la cara. The tissues to clean the face. They still have up. I never heard of this oil thing. But they have a dollar off that. Is that something you use? Si esto es algo que tú usas. Tiene un cupón off. También tiene un cupón off. $2 off. Esta de Frizzies. Alright. Si consigue lo que tienen de Frizzy y esto aquí, yo no tengo este cupón. Para el full size one. Right? So you should start printing some of those because there's a sale coming up. Y esto aquí, I will start printing some of these. Voy a mirar el papel para ver lo que va a salir para mañana, para ver si hay algo ahí. A mí me gusta este tinte, so voy a ver si puedo comprar ese tinte. Alright, to the next video. Hasta la próxima, mi gente. Los vemos. Okay, bye.